¿Qué hay en la mente de alguien que investiga lo insólito? ¿Hasta qué punto las creencias cambian con los años? ¿Hay cada vez menos misterios? Para responder a todo ello, nos acompaña el periodista y escritor Pedro Palau Pons. Si es usted amante de todo aquello insólito, aquella parte misteriosa que nos rodea a todos, desde luego no puede dejar de leer a nuestro siguiente invitado, un buen periodista, un buen escritor y sobre todo un buen amigo de este programa y de un servidor. Les hablo de Pedro Palau Pons, un montón de libros escritos por él que están en el mercado, no solamente en el mercado nacional español, sino en el mercado hispanoamericano, en el mercado internacional. Vamos a hablar con Pedro Palau Pons de su vida, de su trayectoria, de cómo ha llegado a tener la fama que tiene. Pedro Palau Pons, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Pedro, tú empezaste a escribir con 10 años, a hacer cosas, algún tipo de ensayo. Yo con 10 años, mi abuela me regaló un dinero, que en aquel momento era bastante dinero, y con ese dinero no se me ocurrió otra cosa que comprarme una máquina de escribir. No había ordenadores, ya tenemos una edad, ¿no? Está muy bien. Bueno, si se te ve cada vez mayor, sí, es verdad. Sí. Pero bueno, lo ibas bien. Bueno, sí, unos lo íbamos mejor, otros lo iban peor, pero... Sí. No, la verdad es que empecé con 10 años con una máquina de escribir que me compré con ese regalo de mi abuela y empecé a escribir historietas. Historietas porque me gustaba escribir, ¿no? Historietas que luego me las llevaba al cole y se las pasaba a mis compañeros de clase. Y como que les veía que les gustaban las historietas que yo me inventaba, que eran de naves espaciales y otros mundos y esas cosas, seguía escribiendo más. Y ahí fue cuando me di cuenta que esto, pues bueno, podía tener algún futuro, ¿no? A ti siempre te ha gustado el tema de lo insólito, el misterio. ¿Qué has llegado a descubrir que desde luego te haya sacado de tus tesituras, de tu racionalismo cartesiano, aquel que nos han enseñado desde pequeñitos en los colegios? Hombre, descubrir nada. No he descubierto absolutamente nada. Lo que sí me he dado cuenta es que todo este tipo de temáticas son más tangibles de lo que parece, que el poder de la mente desde un punto de vista neurológico, desde un punto de vista psicológico, psiquiátrico, que hay muchísimo ahí por investigar y ahí hay muchas respuestas a muchas cosas. Es decir, lo que sí he descubierto es que este tipo de temáticas insólitas, cuando se estudian desde la óptica adecuada, la antropológica, la histórica, la folclórica, la psiquiátrica, muchas veces la neurológica, pueden tener muchas más respuestas que cuando se hace desde el puro oscurantismo de lo misterioso. Pero en todo ese bagaje profesional, periodístico, cultural que vienes ejerciendo, porque para escribir un libro uno tiene que documentarse y leerse muchos más libros, ¿no? ¿Te has encontrado con autores que no solamente hablan de ciencia ficción, sino ellos mismos son una ciencia ficción porque no saben ni lo que escriben y están como engañando o estafando a su lector? A ver, cada uno escribe lo que la visión que tiene, ¿no? O sea, debemos distinguir entre lo que sería un ensayo de una novela. La persona que hace una novela se puede permitir la licencia de mentir como un bellaco porque al fin y al cabo es una novela. Con lo cual, bueno, tú cuentas una historia, está muy claro que es una historia inventada, basada o no en cierta realidad, pero ya está, ¿no? En cuanto a tema de ensayo, ahí se han hecho auténticas animaladas, sobre todo en las temáticas insólitas, ¿no? Las temáticas insólitas ha sido muy fácil durante mucho tiempo, cada vez menos, porque afortunadamente ya hay una globalización mayor, pero ha sido muy fácil durante mucho tiempo vender motos con muy poca documentación, ¿no? Y con muy poco criterio. Personas que han asegurado haber estado en sitios que no existían, haber hecho... Bueno, investigaciones que evidentemente no hacían, y luego vender todo eso con una pátina de misterio lo suficientemente ambigua como para que la gente se lo creyera, ¿no? No vamos a dar nombres, pero sí es verdad que ha habido durante los últimos 20 años personas que se han apuntado a muchos carros y que luego a la hora de la verdad no había nada, rascabas un poco y ahí detrás no había nada. Pedro, tú que estás muy relacionado con la gente que escribe ese tipo de fenomenología paranormal y no, un tema de misterioso histórico, etcétera, un poquito esa gran caja de Pandora, ¿los extraterrestres, ahora que nadie nos ve, viven con nosotros? Yo creo que no. Yo particularmente, y lo siento por los amigos que nos están viendo, pues a lo mejor desde Argentina, donde sé que hay muchísima afición a este tipo de tema, ¿no? O Miami. Es indudable que tenemos otras formas de vida, otras, que no hemos todavía descubierto en nuestro planeta. Eso lo tengo clarísimo. Pero que son terrestres. ¿Cómo son? No lo sabemos, pero nos falta muchísimo por descubrir. Solamente si hacemos un cálculo de lo que nos falta por descubrir en los océanos, ahí tenemos para trabajar largamente, ¿no? Molecularmente ya ni te cuento, o bacteriológicamente también, ¿no?
tengo claro que existe vida más allá de este planeta. ¿Cómo es? Ni me lo planteo. O sea, es imposible que estemos solos. Ahora, que esto sea el parador turístico universal, donde cada día sí, día también, vienen naves espaciales, se compran el terrenito, el pisito, la casita, yo creo que ahí ya nos hemos pasado un poco, ¿no? No dudo que en algún momento, si aceptamos la posibilidad de que hay otra civilización más avanzada, quizás sí que han venido. Bueno, vamos a plantear que sea posible que hayan venido, pero de ahí a que los tengamos por todas partes, como algunos pseudo-ufólogos, que no ufólogos, dicen, me cuesta creerlo. Pedro Palapons, ¿y qué has aprendido de todo ese bagaje periodístico en tantos años? Porque desde tu primera novela, en 1900, lo tengo aquí anotado, 1992, quiero recordar, sí. La vida privada de los dinosaurios, sí. Fue tu primera novela. Y desde tu primer trabajo como primer periodista, director de una revista, el más joven de España, tenías 25 años cuando... En aquel momento, sí. Llegabas a dirigir Karma 7, la revista yo creo que por excelencia, pionera en estos temas, ¿no? ¿Qué has aprendido en todo ese bagaje profesional? Profesionalmente, que tienes que estar en continuo reciclaje, siempre, ¿no? Y más de los últimos años para acá, donde las tecnologías son lo que mandan. Pero lo que hay algo que no te enseñan en la universidad y que pienso que es básico, ¿no? Y es que tienes que hacer lo posible por mantener, no los contactos para hacer una producción, para hacer una entrevista, para hacer lo que sea, ¿no? Sino que tienes que hacer lo posible por mantener la credibilidad por una parte, pero sobre todo a las personas por otra, ¿no? O sea, yo estoy muy contento de, durante todos estos años, haber mantenido el vínculo, más allá de lo periodístico, el vínculo amistoso con las personas que he ido encontrando, ¿no? Yo creo que esa es la clave, porque nunca sabes qué va a pasar mañana y siempre es bueno reencontrarse con alguien y que al reencontrarse con ese alguien tengas un grato sabor de boca de la última vivencia anterior, ¿no? Con eso me quedo. Entiendo yo que en esa trayectoria profesional habrás conocido gente de todos los colores y condiciones, sí. ¿No? Algunos se quedaron en el camino, sí. Otro, como bien decías, siguen siendo amigos tuyos y están ahí colaborando contigo de forma muy cercana. ¿Qué hay de misticismo en todo lo que nos rodea? ¿Tú crees en Dios? Yo tengo una creencia en Dios, bueno, habría que ver qué es Dios, ¿no? Para empezar, es decir, yo no creo en un Dios arquetípico mediatizado por las creencias religiosas, porque en definitiva las creencias religiosas vienen mediatizadas por la mente de los seres humanos, con lo cual, hasta ahí, ¿no? La existencia de una fuerza, llamable supracósmica, suprauniversal, a la que estamos vinculados, bueno, es posible. ¿Y crees en la vida más allá de la vida, como diría no. Raymond Moody? Creo en un... Yo tengo un concepto más cuántico, ¿no? En el sentido de... Si yo estoy aquí, o si cualquiera de nosotros está aquí, es porque antes de nosotros ha habido un montón de fenómenos evolutivos. Con lo cual, pienso que el creer en la reencarnación es una forma de apegarse a la identidad, al yo. Y este yo desaparece, lógicamente, porque es algo que vamos construyendo mientras vamos viviendo, ¿no? Sí creo en un concepto más cuántico desde el prisma de cuando yo muera y moriré cualquier día de estos, cuando sea, cuando me toque o cuando corresponda, o si no me cuido, pues cuando hago una animalada, a partir de que yo muera, yo como entidad densa, física, se acaba. Pero bueno, no sé cuántas densidades tengo, yo no sé qué más hay aparte de lo que yo veo. La física cuántica nos habla de otras dimensiones, nos habla de otras densidades, con lo cual yo pienso que estamos acostumbrados a pensar en la vida más allá de la muerte desde el prisma de lo egoico, desde el prisma del yo soy, y quizá deberíamos plantearnos el que, bueno, somos particulitas que están ahí en un gran tablero cósmico, coordinado o no por esa entidad a la que llamamos Dios, pero que a lo mejor no todo acaba como pensamos que acaba. Tras 18 años escribiendo ensayos, el último trabajo es Apophis, el año del cometa. Desde la NASA nos vienen advirtiendo que dentro de X años, Apophis, un meteorito grande, muy grande, podría llegar a chocar con el planeta Tierra, al menos sigue en una órbita que cada X años se va acercando cada vez un poquito más. ¿Tú crees que Apophis, al menos en tu libro, en tu último trabajo lo relatas, podría llegar a chocar con el planeta Tierra? A ver, hay cuatro posibilidades. La primera la tenemos en 2013, la primera aproximación, y todo dependerá de qué pase en 2029. Es decir, en 2029 Apophis
estará muy cerca nuestro, vamos a poder generar una influencia sobre él y eso afectaría a su próxima pasada, que sería en 2036. Si en 2036 pasa demasiado cerca nuestro, sí que puede impactar, ¿no? A día de hoy nadie ha dicho que no lo vaya a hacer. Hay diferentes programas de investigación por parte de NASA, de Agencia Espacial Europea, de cómo evitar que eso, que Apophis impacte, pero bueno, no creo que lo haga. No creo. O sea, quiero pensar que no lo va a hacer, ¿no? ¿Y tendríamos herramientas necesarias como para destruir? Hoy no. Si pasa ahora, no. No hay nada que sea capaz de detener a un cuerpo que es el equivalente a 7 estadios de fútbol en densidad, que es equivalente a 80.000 bombas nucleares. 30 kilómetros, creo que, de diámetro, ¿no? No, no, son, imagínate, 7 veces un estadio de fútbol, de béisbol, es igual. Eso en macizo, en gordo, cayendo, ¿no? Entonces, claro, eso es la capacidad de arrasar la vida total y absolutamente en el planeta, si impactase con nosotros. Entonces, bueno, yo creo, técnicamente hoy día no podemos hacer nada. Hay diferentes teorías de cómo luchar contra eso, desde intentar desviarlo, fragmentarlo lanzando misiles, etc. Pero no tenemos hoy por hoy no tenemos un método. Quizá en 2036, como que se decía antiguamente, la ciencia avanza, que es una barbaridad, pues igual tenemos suerte de habernos quitado esa encima, pero hoy por hoy no. ¿Te satisfizo hacer este último trabajo? Sí, me va a ser. ¿Sí? ¿Te ha gustado? ¿Te gusta más? Ahora sí, y ahora ya sé que quiero ser de mayor. ¿Sí? Sí. ¿Qué quieres ser de mayor? Quiero dedicarme al mundo de la novela. ¿Sí? Sí. O sea, no tiene nada que ver hacer un ensayo con hacer una novela. He hecho un montón de ensayos, sigo haciendo, o sea, sigo trabajando, escribiendo libros, que es un ensayo, pero hacer novela es algo completamente diferente. Es muy complicado vivir de hacer novela, por lo tanto, bueno, yo siempre he dicho que yo no he trabajado mi vida, ya sabes que siempre defiendo ese eslogan de yo no he dado un palo al agua en mi vida, porque considero que mi trabajo, como que me gusta, es una vocación y me lo paso bien, no lo valoro como trabajo, pero si de mayor quiero ser novelista. Está bien, de mayor. Clarísimo. Dice que no da palos al agua, pero desde luego en su trabajo lo viene demostrando hace muchos años, ¿no? Es más, él no solamente abraza la literatura y los medios de comunicación en todo su sentido más amplio de la frase, sino también se ha dedicado profesionalmente a la radio. Mm. En 1982 creo que entraste ya a formar parte de alguna plantilla radiofónica y vienes colaborando en emisoras de radio desde esa época. ¿Qué te gusta más de todos los medios que conoces? ¿La radio, la televisión, la radio? Radio. O sea, ¿por algún motivo en especial? Bueno, porque es mucho más natural, porque es mucho más de tú a tú, es mucho más... A ver, queda mal que lo diga y más estando asesorado a este programa, ¿no? Pero si me das a escoger entre hacer radio y hacer tele, con todo el cariño para los que estáis aquí, prefiero radio. ¿Por qué? Porque la radio es más inmediata, requiere de menos decorado, te cunde más. Hacer un programa como este, tú sabes, la de horas que cuesta, y hacer 2 horas de radio es evidente que cuesta muchas horas, pero en tiempo efectivo es mucho más real, ¿no? Y luego porque me siento mucho más cómodo. Puedes jugar, aquí tienes que jugar con la imagen y con lo que dices, en la radio juegas con lo que dices. Pero, ¿con qué te quedas de la vida? ¿Cuáles son los valores que tú más destacas? Hombre, en me quedo persona? Con una hipoteca de momento para unos cuantos años por delante, ¿no? Pero aparte de... Me quedo con la posibilidad de experimentar. Yo pienso que es interesante y es bonito que cuando tú te despiertas por la mañana pienses, hoy voy a hacer cosas. Me quedo con eso, ¿no? Hoy voy a hacer cosas. Porque cuando no tienes nada que hacer, cosas que puede ser hacerte una tortilla de patatas para comer, pero la ilusión, me quedo con la ilusión de decir, hoy voy a hacer cosas. Creo que eso es vital. Ya me han dicho cómo haces la tortilla de patatas, prefiero sí. Que no me invites. No. En cualquier caso, ¿el sentido que tú le das a la vida cuál es? Yo creo que no hay un sentido determinante en la vida, el sentido te lo da la vida más que tú a ella, ¿no? Y te lo da cada día, y cada día puede ser diferente, ¿no? Creo que el gran sentido de la vida es tener la disposición de levantarte por la mañana, tener ilusión y descubrir qué te va a aportar el día, aunque tú sepas que tienes que ir a trabajar a una hora o que tienes que hacer esto o lo otro, aunque tengas un calendario muy marcado, la vida te da sorpresas continuamente. La clave es saber aprovechar esas sorpresas. En este programa hablamos de valores. Pedro Pablo Pons, además, es asesor de Tierra de Sueños, ¿no? Pedro, los valores primigenios, los que nos enseñan desde pequeñitos, son unos, vamos madurando, algunos no tanto, vamos madurando, y tenemos una cierta edad, te miro a ti, ¿verdad? Bueno, sí. Tenemos una cierta edad y entonces nos damos cuenta que a lo mejor aquellos valores han cambiado. Tus valores
iniciales y tus valores de hoy día para una buena armonía entre la especie humana, entre tus congéneres, ¿cuáles? A ver, yo creo que mis valores han cambiado. Pero no porque me haya hecho mayor ni porque haya madurado más, sino porque aprendes a ver las cosas de diferentes perspectivas conforme las vas vivenciando, ¿no? Yo creo que hay un valor que es esencial y es la capacidad de confianza. Ese es el valor esencial para todo, ¿no? Porque la confianza es lo que te da la confianza de lo que, saber en quién confías, en quién no confías, saber quién está confiando en ti y quién no está confiando en ti. Eso te da los valores de poder desarrollar todo un montón de perspectivas más. ¿Confías entonces en mucha gente? Confío en tener confianza en mucha gente. Eso está bien. Yo confío en ti, por ejemplo. Pues haces mal. ¿Sí? Sí. Yo no confío en mí. ¿Tú no confías en ti? O sea, ¿eres cambiante desde ese punto de vista? ¿Eres dual? No, soy desconfiado sobre mí, porque si confío en mí quiere decir que me conozco al 100% y no quiero conocerme al 100%. Siempre es bueno que uno mismo se dé una sorpresa. ¿Tú cuando te miras en el espejo para las mañanas, Pedro Pablo Ponce, hago muy mala cara? Ya, pero ¿a quién ves? No, no me lo planteo. O sea, sé que eso es un reflejo, pero yo te digo, confiar en mí, hombre, sí tengo confianza en mis capacidades, etcétera, etcétera, pero creo que el hecho de confiar ciegamente en alguien, incluso en uno mismo, te puede inducir al error, ¿no? O sea, hay que permitirse el equivocarse y el asumir que en cualquier momento, cuando menos te lo esperes, meterás la pata, ¿no? Y creo que eso es bonito, porque el aprendizaje depende del error, ¿no? Hace unos días fallecía el gran gurú de la informática, y él siempre decía, que el señor Jobs, siempre decía que si a él no lo hubieran despedido, no habría aprendido, que si él no hubiera fracasado, no habría podido desarrollar grandes cosas, ¿no? Yo creo que esa es la clave, es decir, cuantas más veces te equivocas, más cerca estás de aprender cosas nuevas. Y ese es un prisma que a mí me gusta y que tiene que ver bastante con la confianza. ¿Tú crees que el hombre es más bueno que malo? El ser humano es una especie muy rara, donde la bondad y la maldad dependen de las modas y depende del tiempo. Somos malos por naturaleza, sí, siempre y cuando asumamos que el ser malos o ser buenos no debería estar mediatizado por unas leyes que son humanas, pero tampoco por unas leyes que son divinas, ¿no? Creo que tenemos una naturaleza, y el hecho de que sea buena o mala depende mucho de las épocas y de las modas. Pedro, ¿tú naciste un...? Yo nací un día 5, en el año en que se celebraba una guerra, y no voy a decir cuál es porque me lo quedo para mí, y nací además a las 11 de la noche. O sea, que yo de... ¿De qué mes? Pues de uno de los 12 que tiene el calendario. Creo que era así, era uno de los 12 que tiene el calendario, sí. Está muy bien. Pedro, veo que te sigues peinando todos los días. Sí, tengo pasa que soy de rizo recogido yo. Entonces bien. No se me aprecia mucho el moldeado que llevo, porque soy de rizo así como contraído. 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 Tengo rizo pelo, contraído. Soy de pelo tímido. Pelo tímido. Pelo, sí, pelo tímido. Sí. Pedro Palapons, que ha estado esta noche en Tierra de Sueños, haciendo en este cara a cara un poquito, dando esa visión humana que él tiene de ver el mundo y de entenderlo. Al menos lo viene demostrando y nos lo viene reflejando en todas sus obras que venimos conociendo. Muchas obras. Dice, no digas el número de obras. No pienso decir el número de obras como la edad que él tiene. Es un secreto, pero que son muchas, muchas y muchas. Pedro Palapons, asesor de este programa de Tierra de Sueños. Mil gracias, Pedro. A vosotros. Me confío un poco más en ti, ¿eh? Bueno, haces mal, ya te lo he dicho. ¿Sí? Gracias por recordarlo.
sin la injusticia ese sistema no puede funcionar. Y ahora sí, si le das la vuelta, está la injusticia que está matando a 20.000 niños de hambre al día. Bueno, pues si es el holocausto que esta justicia o este sistema económico exige, pues bien, vamos a aceptarlo y estamos contentos que mueran mañana otras 100.000 personas para mantener a Europa, a Occidente, a América, pues gordos y felices. Sí, la injusticia es parte del sistema. Bien, pues hasta aquí hemos llegado en estos 120 minutos televisivos hablando de esos temas que hablan de superación personal. Veía la portada del libro de Louise Hay que se titula Tú puedes cambiar el color de tu vida. ¿Es verdad? ¿Qué color le damos a nuestras realidades, a nuestra vida? ¿Somos turbios, somos oscuros, somos transparentes? ¿Qué somos? ¿Somos claros o todo lo contrario? ¿O qué nos gustaría ser? Piensen ustedes durante esta semana en esa pequeña reflexión que pongo sobre la mesa. ¿De qué color tenemos nosotros el planteamiento de nuestra vida? ¿Es negro o es blanco? ¿O tiene un color que se pueda ver? ¿Un color transparente? ¿O somos muy opacos? Les dejo ahí con ese pequeño pensamiento. Tengan ustedes una muy bonita semana y hasta la próxima edición de Tierra de Sueños. Adiós. Hoy descubriste un mundo de sensaciones, de riqueza espiritual y de contenido social y humano. Hoy, más que nunca, te sientes fuerte para alcanzar tus metas y objetivos que te propusiste. Hoy, has descubierto herramientas para tu crecimiento interior, tu calidad de vida y tu conocimiento del mundo real y onírico. Cierra puertas, abre caminos, sigue el viento y deja el sol a tu espalda. Siente la verdad dentro de ti y la fuerza que da el conocimiento. Tierra de Sueños. Porque los sueños se consiguen si tú quieres. Tierra de Sueños.